Voy a marchar porque la política de paz total es una farsa y no es más que una claudicación del gobierno frente a las bandas criminales por Luis Guillermo Vélez Álvarez. Voy a marchar porque la peor afrenta contra mi libertad personal me la infringieron los dirigentes y participantes del mal llamado paro nacional del 2021. Esa gente ahora está en el poder y me aterra pensar que, haciendo uso de los medios coercitivos del Estado y con el apoyo de los grupos criminales, vuelvan los bloqueos y el vandalismo a las calles de nuestras ciudades para imponer de forma violenta su proyecto político, colectivista y totalitario. Voy a marchar porque este gobierno y todos los partidos que lo apoyan siguen los dictados del Foro de Sao Paulo, movimiento cuyo propósito es acabar el capitalismo e implantar el socialismo en América Latina, y que está liderando por los gobiernos totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos presidentes redactaron y suscribieron en Managua en febrero de 2017 el documento programático del foro llamado Consenso de Nuestra América, que orienta la acción de los partidos miembros. Voy a marchar porque la política de paz total es una farsa y no es más que una claudicación del gobierno frente a las bandas criminales que, bajo falsos objetivos políticos, extorsionan, secuestran y roban en los territorios bajo su control. Voy a marchar porque este es un gobierno ilegítimo que, como lo confesó Benedetti, financió su campaña electoral con 15 mil millones de pesos no registrados en las cuentas entregadas al Consejo Nacional Electoral, dineros que fueron usados en la compra de los votos decisivos en el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Voy a marchar porque las reformas de este gobierno reducen todas las libertades, las de trabajar y contratar, la de ahorrar e invertir para la vejez, la de elegir los servicios de salud, y le entregan al gobierno cuantiosos recursos de empresarios y trabajadores que utilizará para atornillarse en el poder y le dan control cada vez más grande de decidir sobre la vida de los ciudadanos. Voy a marchar para presionar a los partidos políticos para que retiren su apoyo al gobierno en el Congreso y entiendan que lo que está en juego es nuestra democracia liberal, la cual con sus imperfecciones es mejor que el régimen totalitario que nos quieren imponer. Voy a marchar para que los gremios económicos, más allá del interés estrecho de sus asociados, defiendan la libertad de empresa, la economía de mercado y la propiedad plural gravemente amenazadas por el proyecto político estatizante del gobierno. Voy a marchar para que el Poder Judicial y los organismos de control mantengan su independencia y ejerzan con prontitud, rigor y contundencia sus funciones constitucionales de vigilancia y contrapeso hoy fundamentales frente a los abusos de poder. Voy a marchar para defender la libertad de expresión y de prensa, cotidianamente amenazadas por el mismo presidente, sus agentes y partidarios, y para denunciar la orientación cada vez más corrupta y criminal del gobierno. Voy a marchar para que la del 20 de junio no sea nuestra última marcha en libertad.